Queridos amigos, bienvenidos a Acerca Arte. En esta ocasión dedicaremos nuestras reflexiones estéticas a un tema candente en la historia del arte y en la historia de la cultura en general. Me refiero al erotismo. El erotismo concebido como la dedicación del cuerpo a los placeres a través de la noción del amor. Y todas las culturas comparten este interés, solo que todas las culturas lo manifiestan de manera diferente. Por ejemplo, en este conjunto de máscaras, vemos claramente la representación de partes del cuerpo, masculinas y femeninas. Estas representaciones tienen que ver con el uso ritual de máscaras en las danzas. Y la danza es precisamente una de las artes que más han estado dedicadas a la noción del placer. Son cientos de objetos los que el curador Juan Rafael Coronel Rivera reunió para esta magnífica exposición que por primera vez representa el erotismo desde hace 3.000 años a la fecha. Pero además la particularidad es que reunió objetos de origen prehispánico, objetos de museo, junto con chucherías de bazar. Y esto nos muestra un linaje, nos muestra la presencia de la pulsión erótica en el ser humano, en el mexicano, desde tiempos ancestrales. Vamos a ver, por ejemplo, cómo la representación del mundo de lo fálico tiene su origen en las antiguas representaciones de Quetzalcóatl. A partir de las representaciones ancestrales en donde el acento estaba puesto en la fertilidad de la tierra, en la conservación de la vida y en la fertilidad, desde luego, de la raza humana, se van a desprender conceptualmente dos universos, el de lo masculino y el de lo femenino. Y el de lo masculino y lo femenino tienen que ver precisamente con las partes del cuerpo que caracterizan a cada uno de los universos. En el caso de la mujer, con los senos y la vulva, la exageración de ellos en las representaciones pictóricas, gráficas, escultóricas, y en el caso del hombre, con el cuerpo masculino, musculoso, evidentemente masculoso, y desde luego con las representaciones fálicas, que ya sabemos derivan de las representaciones prehispánicas dedicadas a la fertilidad, que estaban vinculadas simbólicamente con la serpiente emplumada. De este encuentro de lo masculino y lo femenino se derivará la heteronormatividad, lo que es correcto en el campo de la sexualidad y del erotismo, que no son lo mismo y que tampoco es lo mismo que la pornografía. Vamos a ir viendo ciertas piezas que tienen que ver con la noción del creador, de lo sexual, a partir de los gestos y de la cosificación del cuerpo masculino y femenino. Y desde luego de los opuestos complementarios y de lo masculino y lo femenino surge naturalmente la vida de pareja. La vida de pareja que representada en la historia del arte tiene un antecedente clarísimo, me refiero al mundo cristiano, con la aparición de Adán y Eva en el imaginario culto, pero también en el imaginario popular. De la representación de la pareja de Adán y Eva van a surgir todas las demás parejas y desde luego en el arte popular no podía faltar esta representación de la pareja a través de las diversas actividades que caracterizan el enamoramiento, lo erótico. Me refiero, por ejemplo, a la danza. Vemos en el arte popular muchas representaciones de la danza y en el caso de esta exposición Taco de Ojo, de la danza y de gestos, de actitudes que tienen que ver ya específicamente con lo erótico a través de la representación del cuerpo desnudo. Pero ¿qué sucede con la vida de pareja? Sucede naturalmente la procreación. Y la procreación tiene también una historia muy particular dentro del arte y me refiero a las madonas, a las maternidades, en donde no existe la vergüenza para la representación de la maternidad. Sin embargo, en el arte popular, que como hemos visto, implica una fractura en este sistema de las censuras, una fractura que permite que lo no correcto se manifieste, vamos a encontrarnos con representaciones de maternidades abiertas, en donde el producto, el bebé, se ve específicamente saliendo de la vagina, del cuerpo femenino, y esto pues muchas veces ha causado incomodo en los museos. Por eso estas piezas pertenecían en la antigüedad a los gabinetes ocultos, a las colecciones privadas, a lo privado de lo privado.
Y bien, queridos amigos, cuando hablamos de erotismo, no podemos dejar de traer a cuentas un término importantísimo por lo que respecta al actuar humano. Me refiero a la noción de seducción. ¿Quiénes son los que seducen al hombre en su comportamiento sexual? Desde luego son seres muchas veces imaginarios. No solamente es la pulsión libidinal que nace del inconsciente, la pulsión que tiene que ver en sus orígenes con la necesidad de reproducción, de conservación de la especie humana. En este caso me estoy refiriendo a seres del imaginario como las sirenas, el demonio y otros seres mitológicos cuya representación popular viene a condensarse en los alebrijes, que son parte fundamental del arte popular mexicano. Estos alebrijes que le permiten al creador elaborar piezas como el marrano de pequeñas dimensiones que tiene cabeza de falo y otras tantas piezas que van a demostrarnos cómo en su facultad de artista popular el creador tiene más libertad. Ahora vámonos a las piezas del demonio. ¿Qué sucede con el demonio? Pues el demonio es precisamente desde la noción de pecado original aquel que incita al hombre a la sexualidad, al comportamiento sexual. Entonces no podía faltar en esta exposición Taco de Ojos su participación como representante del mal, porque la sexualidad, desde luego, respondiendo a los códigos sociales, tiene un aspecto que nunca la va a separar de la noción de lo privado y de lo prohibido. Y continuando con esta representación del demonio, no podemos dejar de hablar de su antítesis, que son las representaciones que nacen del martirologio cristiano y que tienen que ver con estos cristos y con todos los santos flagelados precisamente por haberse dejado llevar por el deseo carnal. De ahí que erotismo siempre tenga que ver con la sensualidad, pero también del cuerpo maltratado. Erotismo y mortificación. Mortificación lleva a la muerte. Y hablando de la muerte, no podemos dejar de traer a cuentas las representaciones de las calaveras, que también en este acto vivificante que les dan los artesanos, las convierte en parejas de amantes. En parejas de amantes o en calaveras que son netamente representaciones del cuerpo erotizado. Y en este sentido hay que hablar de que tienen un antecedente en las danzas medievales, las calaveras, pero en México tienen su antecedente desde luego en José Guadalupe Posada. Nadie como Posada para representar esta danza erótica de la calavera. Y bien, amigos, frente a esta plétora de parejas, de amantes, la pregunta inevitable será, ¿qué lleva al artista o al artesano a reproducir la intimidad en ciertos objetos? Pues lo que yo creo es precisamente esa variedad de la que es capaz el ser humano, esa capacidad de inventiva muy propia de lo que es el erotismo, porque el erotismo no puede existir sin la capacidad inventiva. Recordemos que no estamos en el ámbito instintivo, sino que al erotismo lo caracteriza precisamente la facultad creadora, el mundo de la palabra, el mundo de la imaginación. Y hablando de este mundo, no podemos dejar de mencionar el famosísimo Kama Sutra, que se ha repetido en todo el mundo, que se ha reproducido en todo el mundo, que es una especie de manual del placer. Y hablando de placer, lo siguiente que nos debemos de preguntar es si este tipo de objetos lo que producen en el espectador es placer, ¿hasta dónde el hedonismo es el que lleva al creador y luego al espectador a conservar estas piezas? ¿Es el hedonismo o es la vergüenza o es la fascinación con la variedad? Hablando de variedad, no podemos dejar de mencionar las gallinitas que se hacen en Tlaquepaque y que reproducen en el interior ciertas escenas eróticas, pero que pueden muy bien exponerse al público en su estado de guardado, pues porque lo único que se ve precisamente es una gallina que al ser destapada descubre precisamente este acto erótico. Y bien, amigos, llegamos al final de este Acercarte abriendo dos reflexiones. La primera tiene que ver con las nociones de lo público y de lo privado, porque precisamente frente a este cúmulo de objetos, publicaciones, tazas, llaveros, playeras, revistas, todo tipo de objetos que nos venden en cualquier baratillo, que no tienen un valor comercial alto, nos preguntamos qué tanto el ámbito de lo privado, de la intimidad, debe de abrirse hacia la vida cotidiana y no permitirnos crear este mundo de lo erótico que tiene que ver precisamente con la imaginación, con el arte.
Y la segunda reflexión tiene que ver con los grandes discursos de la sexualidad que nos han legado escritores, pensadores de la talla de Freud, Bataille y Foucault. En el primer caso, Freud dándonos una explicación pansexualista de la humanidad, todo tiene que ver con la sexualidad para él. En el segundo caso de Bataille, hablándonos de la prohibición, no hay sexualidad, no hay erotismo, sino hay prohibiciones. Y en el tercer caso, hablando de Foucault, este gran pensador francés, parte de la cultura del estructuralismo, del análisis estructuralista de la cultura, explicándonos que la sexualidad no es tan importante en tanto no deviene discurso. Él decía que lo importante de la sexualidad y el erotismo eran los discursos que se generaban sobre el placer y sobre el ejercicio del cuerpo como lugar del placer. Con estas reflexiones me despido de ustedes. Soy María Elena Noval y esto es Acercarte.